llevar la credencial, trasladarla o sacar los que cumplan 18. Bueno, a ver un poquito con las palmas, las banderas arriba, perdón. Vamos arriba, compañeros. Levanten la bandera. Vamos arriba. Vamos a recibir a quien seguramente el 1 de marzo del año que viene esté jurando como presidente de la República. Así que con alegría, con la bandera bien alto, vamos a recibir al compañero Yamandú. ¡Orsi! Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Buenas noches. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto, artiguenses todos. Tengo que decir que vine equivocado, me equivoqué de día. Tendría que haber venido el sábado que viene porque vine equivocado en el cumpleaños de Elena, que anda por ahí, que cumple 7 años y que me entregó la invitación, pero no es hoy, es pasado mañana. ¿Dónde andás, Elena? ¡Eso! Parte de la hinchada chica, que no falla, feliz cumpleaños desde hoy y no voy a poder quedarme, así que vine 2 días antes a tu cumpleaños. Bueno, lo primero, lo que corresponde, es el agradecimiento a todos ustedes, a quienes organizaron esto, a mi Frente Amplio, que organizó esta actividad, a la reunión que tuvimos hoy, a los compañeros de siempre, a los que están ahí, a la Pati que me acompañó en la barriada y que todo el mundo se acordaba de cuando ella hizo ese barrio y le ayudó muchísimo a ese barrio. Gracias, Pati, por acompañarnos. Allá estás. Nuevamente, no es el único lugar donde me acompaña, anda por allá, 2x3 o ando por algún comité y se nos aparece por ahí con ese perfil bajo. Por supuesto, un día como el de hoy, vaya toda nuestra solidaridad para tantos orientales, tantas uruguayas y uruguayos que hoy están bajo agua, que están pasándola mal, que están inundados, que están desplazados y desplazadas. Mucha gente sufrió esta lluvia. Fundamentalmente el departamento de Florida, por ejemplo, en donde la ciudad de Florida hasta se quedó sin agua, porque el agua no pasó hasta las piletas. También allá, por mi Santa Lucía, la ciudad de Santa Lucía, sigue saliendo gente, se sigue desplazando la gente, porque el agua viene subiendo. También a la gente de San Ramón, de mi departamento. Y vaya también mi reconocimiento a tanta gente que trabaja en los centros coordinadores de emergencia, a los funcionarios públicos que están ahí al pie del cañón siempre para ayudar a los compatriotas. Y ahí tenemos a los funcionarios municipales de todos lados que salen a ayudar a la gente. A los soldados de los cuarteles que siempre cuando les pegamos el chiflido, en el caso de Canelón, estaban siempre, y me consta que en todo el país, esa gente que la pelea todos los días está ahí al pie del cañón y son compatriotas que también sufren, y andás a ver si alguno de ellos no está viviendo ahí también, junto al resto de los inundados. A todas las fuerzas que se juntan para poder resolver estos problemas, gracias. Y también nos sirve este tipo de acontecimientos para darnos cuenta los desafíos que tenemos por delante. No es lo mismo que antes, de verdad. El agua golpea distinto, el clima nos golpea distinto. Y hay cosas que no las podemos evitar, que es muy difícil. Yo cuando sube el río allí, todos sabemos lo que pasa en la ciudad de Durazno. Y hay barrios enteros que quedan bajo agua. O cuando la lluvia es muy grande, en algunas ciudades como las nuestras o la propia Montevideo, se tapa de agua. Y por más trabajo que hagamos, el cambio climático llegó para quedarse. Me consta, Daniel, que andás por ahí, Daniel Martínez, todo lo que hiciste allá en la ciudad de Montevideo para resolver el tema de los pluviales. Y sepamos todo que un proyecto nacional para resolver el tema de sacar el agua de la ciudad de nuestra, se le hizo un cálculo. Y para poderlo resolver porque el clima cambió, no porque no lo hayamos pensado, cuesta aparentemente la friolera de 2.600 millones de dólares que de algún lado van a tener que salir. Y hay gente que se ha acostumbrado y eso no lo podemos permitir. Y cuando viene el agua se van y pierden todo. No, tenemos que resolverlo cada vez mejor. Y tenemos que adaptarnos a este tiempo que se nos vino.
Y cuando aparecen las alertas, nosotros cuestionamos si estará bien la alerta, si no estará. Hoy veníamos por la ruta, tuvimos que dar vuelta más de una vez porque la ruta estaba cortada, pero por la ruta también vimos los árboles caídos. Y eso capaz que siempre pasó. Ahora, tan seguido, estoy seguro que no. Y sepamos también, y no era un tema que yo estuviera pensado para este discurso, pero sepamos por lo que nos pasó, que por ejemplo la ciudad de Florida se quedó sin agua potable. Y la toma de agua de aguas corrientes, esa que abastece a toda la zona metropolitana, también tienen que prepararse por si el agua crece mucho, porque corremos riesgo también toda el área metropolitana, que somos como 2 millones de personas. Por lo tanto, estas cosas no las podemos hablar con liviandad. Y yo le veía a un candidato a la presidencia del oficialismo criticar a Montevideo, decir, ah, acá no resuelve nada, el agua se amontona. El año pasado creo que fue la ciudad de Nueva York explotó de agua y no había manera de resolverlo rápidamente. Tomemos estos temas con seriedad, tomémoslo incluso con un sentido de la solidaridad y de tenderle una mano a todas aquellas ciudades y departamentos que precisan el apoyo, y a todos, todos sabemos que a todos nos pasa. Por supuesto que a veces andamos más lento, a veces andamos más rápido. Y por supuesto que mucha gente le pone cabeza a esto y otros capaz que no tanto. Ahora, lo peor que podemos hacer es agarrar esto como un tema meramente electoral y echar la culpa a uno al otro. Para estas cosas sí tenemos que estar unidos. Para estas cosas sí tenemos que estar codo a codo, porque el cambio climático llegó y el año pasado tuvimos una seca donde nadie se imaginaba allá en el sur que vos ibas a abrir la canilla y capaz que no tenías agua para tomar. Eso era un sueño, una cosa irreal, no podía pasar nunca. Sin embargo, pasó. Y las cosechas se perdieron. Y preparaban la tierra porque habían caído 2 gotas. Plantaban y se perdía porque no caía una gota más. Y los productores te decían, yo si no riego, esto se me cae todo, lo pierdo todo. Y lo perdieron. Y cuando alguien tiene espalda para bancar esto, bueno, vaya y pase, puede aguantar 1 año, 2. Ahora, el que no tiene espalda, el pequeño y mediano productor, que no puede, que no tiene los recursos, para eso la queda de verdad. Y no le estoy contando ninguna historia extraña a ustedes, todos lo conocemos. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas para prepararnos para el mundo que se nos viene, con altura y sin mezquindad. Prepararnos incluso con todos los compatriotas que estén dispuestos. Y para eso siempre tenemos que tener la mano tendida para que el día que le toque, para el día que nos toque, ayudar a los que se caen. Y esto tiene que ver con lo que pasó estos días. Y esto tiene que ver con una actitud que siempre los Frente Amplistas supimos tener. Pensar para adelante, pensar en los que más sufren y tender una mano al que, al que está siendo castigado. Ahora el clima nos viene castigando cada 2 o 3 años o más seguido todavía. Así que eso era lo primero. Segundo, ando recorriendo el país, por supuesto, como cualquiera de los otros 3 compañeros, Mario, Andrés, Carolina, recorriendo el país, peinando el país. Y nos repartimos el territorio y andamos por allá y por acá. Y el propio Frente Amplio hace lo suyo con su autoridad y recorre. Porque entendimos claramente que estas elecciones nos precisan la cancha, nos precisan todo el territorio. Y vamos transmitiendo lo que nos parece, la realidad que nosotros vemos. Ahora, debo confesarles algo. En esta zona del país, los problemas que se repiten en todo el país se multiplican por 2 o más. Porque si el tema de la desocupación es un problema nacional, en la Artiga parece un tema endémico a esta altura. Porque si el tema de la informalidad es un problema en todo el país, en Artiga es también endémico. Y los problemas sociales en la zona de frontera, en la zona más alejada de los centros de poder, son mucho, mucho peores. Y lo sabía, pero verlo es otra cosa. Por lo tanto, debemos pensar que el país que soñamos, el país que se nos viene, tiene que ser pensado no desde el centro del poder hacia la periferia, sino desde afuera para adentro. Y pensar qué cosas podemos hacer en cada región del país para potenciarlo. Hoy tuve la suerte de ver cómo se trabaja en este departamento el tema de la minería y el tema de la piedra. Es brutal el potencial que hay. Pongámosle cabeza y pongámosle apoyo. No podemos pensar un país desde la capital hacia afuera, sino al revés.
y pensar qué cosas en las regiones, no en los 19 departamentos porque sería demasiado ambicioso, sino por regiones, decir qué es lo que precisamos acá, allá y allá. Y hay cosas que son comunes y otras que son muy particulares. Este país, alguien lo definió una vez como que era, decía, la banda oriental, pradera, frontera, puerto. Nos acordamos siempre y hemos buscado políticas para las praderas, para nuestra ganadería, también para el puerto. Capaz que muchas veces nos hemos olvidado de la frontera y el potencial que tiene y las características que tiene. No nos olvidemos. Y este país, cuando nace, cuando vienen los colonizadores y compiten con los portugueses, lo primero que se plantearon, decían, gobernar es poblar, decían los españoles. Y lo primero que iban a poblar era la frontera. Es una visión, más allá de todo, bastante más estratégica que de repente la que tuvimos después. O el mismo Artigas, cuando pensaba que la capital de la provincia no podía estar nunca en Buenos Aires, pero tampoco Montevideo, y la pensaba para acá, en medio de la provincia. Esa visión de ir para adentro, de ir hacia el país profundo, es la que tenemos que recuperar. Y eso puede ser un eslogan, sí, puede ser un eslogan. Ahora, pensemos políticas concretas. Si yo digo que hay problemas de desocupación, la clave es buscar inversiones para que la gente esté más ocupada o tenga más actividad. Y si decimos que hay un problema de informalidad, es porque capaz que lo que estamos ahorrando es la formalidad que le pedimos a la frontera, que no puede ser la misma que la que tenemos en el sur. Hay que buscar estrategias distintas para que la gente pueda interactuar con la frontera de manera distinta. El país que soñamos tiene que tener que ser con una cabeza diferente. Y tenemos que pensar en cada una de las regiones cuáles son las actividades que podemos y que debemos potenciar. Y apoyar bastante más la inversión en esos lugares. Y cuando tenemos que hacer, por ejemplo, los cálculos en la COMAP o por la ley de inversiones, buscar cómo estimular todavía mucho más cuando la inversión va a la frontera. Es difícil, no imposible. Y no es lo mismo, y eso es lo que tenemos que entender los frenteamplistas de todo el país. 500 hectáreas en Canelones que 500 hectáreas en Artigas. No es lo mismo. Y no es lo mismo un productor de arroz mediano y pequeño en 33 que un gran arrocero. Más allá de que los problemas pueden ser comunes, el tema de la espalda que yo decía. Yo comento siempre que cuando terminamos las elecciones pasadas y que no fue mal, arrancamos rumbo a 33, nos reunimos con Frente Amplista. Había dos de ellos que eran arroceros. Para mí, no podía ser. Y eran arroceros. Y pasaba los mismos problemas que tenían los tamberos del sur de Canelones. O muy parecido. Así que entender el país, imaginarnos ese país distinto, con esa mirada puesta en los problemas de cada localidad, es lo que estamos diseñando y es lo que tenemos que hacer. Y nunca debimos haber olvidado. No es lo mismo, Carri. No es lo mismo todo el interior. Y decir que el interior es todo campo, también es un error. La interacción con los pueblos nuestros, con las ciudades, las inversiones que hay que hacer. El país necesita tener una mirada del territorio y el Frente Amplio, al elaborar su programa, dentro de los principios que puso por allá, puso territorialidad o tener en cuenta el territorio. Por fin, lo pusimos y lo explicitamos. Porque eso quiere decir que no es lo mismo Rocha que Artigas y no es lo mismo Colonia que Rivera. Y no es lo mismo Durazno, porque todo cambia. Por ejemplo, cuando yo en el Congreso de Intendente analizábamos los índices de desocupación, históricamente era por allá por 33, Cerro Largo, donde estaban los niveles más altos, junto con Artigas. Pasaron los años y todo el litoral se complicó. Por supuesto, por razones que ustedes ya saben. Ahora, si nosotros no tenemos la cabeza abierta de imaginarnos cuáles son las inversiones y cuál es el estímulo que cada rincón del país precisa, este país no tiene salida. Este país real del que estamos hablando, el que ustedes conocen, que no precisa que yo se los explique. El país que, para mi gusto, está cada vez más chato, más desigual y más inseguro. Todos los números que quieran poner, está bárbaro. Ahora, es un país que no se ve crecer. Por eso digo que es un país que está chato. Un país que no se ve futuro, que no se ve con luces largas. La vamos remediando, es un poco la idea que se nos está transmitiendo, incluso hasta como que a veces te da la impresión de como que tiran la toalla. Por supuesto que un país bastante más desigual. Es cierto, sí, hay más empleo acá, allá. Yo como intendente me tocó articular con el gobierno nacional, cosa que agradecí, los jornales solidarios, vamos arriba. Y es cierto que hubo no sé cuántos miles, sí, es cierto,
Y algunos, por supuesto, y la mayoría, bastante precario. Ahora, nadie me puede discutir que la pobreza creció y que la desigualdad, o que la marginalidad creció, y que hoy en el país hay 3,000 y pico personas viviendo en la calle, cosa que por moda seguro que no es. Y en la localidad donde yo vivo, allá en Salinas, mis hijos cuando eran chicos, ahora tienen 11, pero cuando tenían 6, 7 años no veían nunca, de verdad, revolver los contenedores como lo están viendo ahora. Y me pregunta, ¿qué es eso? Familias enteras revolviendo, pero recorrer el país, te la cuentan todos, ¿eh? Está pasando en todos lados. Y yo no soy de los que apunta con el dedo y hable que son malos, no. Simplemente digo, el país que me quieren pintar o que me cuentan no es el país real que yo estoy viendo y que ustedes ven. El país real es el de los rezagados. Es cierto que no estamos viviendo como en el 2002, pero hay un montón de gente que la está quedando y precisa una mano. Y esa mano solamente el Frente Amplio puede dársela, y por eso tenemos que construir una nueva esperanza. No importa quién sea el que conduzca, cualquiera de nosotros, pero hay una fuerza política que elaboró un programa y que tiene la puntería clara de que este país se desarrolla en la medida que también la sociedad se beneficia de las mieles del desarrollo. Y es un país más desigual, por supuesto, y la desigualdad se nota fundamentalmente en la gurizada, porque ese paralelismo, esa casi sinónimo que hay entre infancia y pobreza nos duele a todos nos duele. Que lo que pasa, es que cuando analizamos quiénes son los pobres de este país, hay un componente de infancia y de adolescencia que rompe los ojos. Quiere decir que nuestros hogares, allí los rincones más pobres, son los que tienen gurices. Y hay un dato demográfico que debería preocuparnos, que es que nacen menos gurises y que vivimos una población cada vez más envejecida, estamos cada vez más viejos. Por lo tanto, hay que cuidar a esa gurizada, no hay que hacer ningún invento raro, hay que cuidar a los que tenemos, y para cuidar a los que tenemos hay que dar una mano a esas madres que se hacen cargo de esos gurises y que cuando tienen que ir a trabajar tienen que resolver cómo hacen, porque no le dan la fuerza, no le dan los brazos, y cuando van a trabajar y lo dejan, quedan con el corazón en la boca, porque los sistemas del Estado no le están pudiendo resolver las cosas. Por supuesto, debemos estimular el plan CAIF y los clubes de niños para que no se nos queden. Por supuesto, las escuelas tienen que ser de tiempo completo. 4 horas de clase. Los míos van a una escuela de tiempo común y tienen la suerte de que en casa tenemos cómo contenerlo. Ahora la mayor parte de sus compañeros, o gran parte de sus compañeros, tienen dificultades serias para resolver esos temas porque en la casa de repente no queda nadie. Cuando yo daba clase, cuando yo era scripto, me acuerdo que a veces eran las abuelas las que venían a resolver los problemas. Hoy, cada vez más se ve que los gurises andan a la deriva por ahí, porque no hay respaldo, porque la gente no tiene más remedio que salir a buscar el pan y resolver los problemas. Así que el Estado tiene que resolver de una buena vez, y el gobierno tiene que resolver de una buena vez los cuidados de todos nosotros, fundamentalmente de adolescentes y de los niños. Estoy hablando del país real, que no es extraño, ese país más desigual del que hablaba. Y por supuesto, que todos somos conscientes que vivimos en un país bastante más inseguro. Nuestra gente nos habla del miedo que tiene de repente de andar por la calle, fundamentalmente, las compañeras, las mujeres, cuando salen a trabajar en algunos lugares que la zona es medio oscura. Yo me acuerdo una vez, en uno de los municipios nuestros, teníamos que resolver dónde poníamos el alumbrado y nos dijeron, póngalo acá, y no había una casa. ¿Y esto? Lo que pasa es que las mujeres van a trabajar a la fábrica, no me acuerdo cuál era, en Barros Blancos, y pasan todos por esa calle. Había que resolver el alumbrado porque la cosa estaba complicada. Y todos sabemos que se complica cada vez más y los barrios están inseguros. Y eso implica pensar en temas de seguridad, claro que sí, pero también en clave de justicia y el acceso a la justicia, que sabemos que es tan difícil. Tenemos que resolver el tema de la defensoría de oficio, ponerle más recursos. Tenemos que resolver y respetar a la fiscalía y ponerle recursos al Poder Judicial. Hoy hablábamos con algunos abogados acá de las dificultades que la gente tiene para poder acceder a la justicia. Por supuesto, nuestras cárceles no pueden ser lo que son hoy, y todos lo conocemos. En la cárcel de Canelón, el componente es gurizada, joven, pobre y el 80% adictos. Ese es un dato de la realidad. Si no resolvemos bien eso, y el acceso a la justicia, si no resolvemos la profesionalización y la tecnificación del Ministerio del Interior, en clave de los recursos que tiene, porque ahora yo escuchaba, van a crear la brigada tal y no sé cuánto, parece que no hubiesen estado en el gobierno. O parece que desconfiaran de las herramientas que hoy tienen. Quiero pensar que no, porque son nuestros ciudadanos también, esa policía que está ahí
y que le dicen que capaz que tienen que hacer allanamiento nocturno, sin darle ninguna otra herramienta, te quiero ver. Te quiero ver. A no plantear cuestiones facilongas, sino plantear cuestiones de intervención en nuestros barrios, de ayuda a nuestra gente, porque si no, no hay seguridad que valga. Y eso implica entrar con el ANEP, entrar con policlínica, resolver los espacios públicos, entrar con las intendencias, resolver, por supuesto, con la policía los asuntos, pero el Estado no se puede retirar de nuestros barrios, porque si no, ustedes saben bien lo que pasa. ¿Cuánta gente ustedes conocen? Todos conocemos, que te dicen, a mi gurí ya lo perdí, o se me fue, porque cayó en el pozo de la adicción. ¿Cuánto tema es eso? ¿Y cuántos problemas estamos teniendo de salud mental? Y nunca había visto, de verdad, que se asociara tanto este tema de falta de salud mental con edad adolescente o incluso hablar de infancia y salud mental. Yo no estoy echándole la culpa a nadie, repito lo mismo. Cada cual sacará las conclusiones que quiera, pero no me pinten un país que no existe. No me pinten ese país que anda todo bárbaro, sino seamos conscientes de que queda mucho por hacer y hay cosas que empeoraron notoriamente, por las razones que sea. Pero cuando en algún momento definieron que este país lo sacaba a flote lo más ahora, se olvidaron que la fuerza de un país está en el pelotón y que los rezagados tienen que ser cada vez menos. No puede haber población sobrante. No podemos darnos ese lujo. Un poco de más de sensibilidad de todos nosotros y de amor por nuestros compatriotas, de tender la mano permanentemente. Este país más inseguro también cada vez habla más o escuchamos más problemas de violencia doméstica o violencia relacionada con el tema del género. Tenemos que ser muy cuidadosos y avanzar bastante más. Y muchas veces conversando más con nuestra gente, porque también tiene que haber un cambio cultural. Eso implica tenerle mucho cariño a la gente y a su vez confiar. Y confiar que este año podemos cambiar las cosas. Y cambiar las cosas implica salir a hacer lo que siempre nos gustó hacer. Que era que nuestras filas se engrosaran cada vez más. Y que esa fila india de cara a octubre tiene que ser cada vez más larga. Y eso implica ir con empatía, ir a hablar con la gente y no decirle, jodete, ¿para qué lo votaste? No hagamos nunca eso. Al revés, tendámosle una mano porque de repente, convencido que era lo mejor cuando nos decían, está bueno cambiar, capaz que esa gente agarró y le dio su apoyo. Hoy no precisa ser muy instruido, ir a ninguna facultad, a ninguna universidad y tener título de nada para darse cuenta que en realidad el cambio no fue para bien, sino fue todo al revés. A algunos sin duda le debe haber ido bastante mejor. Me consta que sí, porque en este país hubo años, ahora hace poco, que la riqueza aumentó. Ahora se apropió, o los mismos de siempre, se apropiaron de esa riqueza. Y no está mal que la gente haga dinero, no está mal que las empresas les vaya bien. Ahora bien, el Estado siempre estuvo ahí para que los beneficios fueran disfrutados por mucho más gente y para que no pasara que eso de idea del que el mercado te regula todo, termine dejando tanta gente tirada. Por lo tanto, tenemos que empezar ya. Y nuestro Frente Amplio en junio tiene que votar bastante mejor que lo que votó históricamente. No le dábamos bolillas, pensábamos que no era importante. Y no nos puede pasar que nuevamente otro partido que tiene 10 puntos menos que nosotros, por lo menos históricamente, nos gane de nuevo en la interna. Nuestra interna tiene que ser potente. Tenemos que ir todos con cualquiera de los cuatro candidatos, pero tenemos que ir a votar a nuestro Frente Amplio. Porque no definimos las elecciones en junio, pero guarda con las señales. Y guarda si los motores no están calientes, como para llegar a octubre con una fuerza bárbara. Y tenemos que mostrar que eso que dice la encuesta, que son una foto, también es una realidad y que somos capaces de ganar con más luz de lo que pensábamos. De todas formas, a no embalarse con las encuestas, por supuesto, o no caer en el triunfalismo. Falta mucho, hay que convencer más gente. Las batallas electorales son muy duras, son muy peleadas. Aparece cada vez más cosas raras en una campaña electoral. Debemos tener la cabeza bien en alto y hablarle claro a nuestra gente y no dejar que nos distraigan con otras cosas y convencer de que esta fuerza política se merece otra oportunidad y que vamos a hacer las cosas bastante mejor que lo que le hicimos, pero a su vez mostrando nosotros mismos lo que fuimos capaces de hacer en aquel momento. Y de a poco,
hacer que esto sea una ola, que por allá por octubre y noviembre nos devuelva la esperanza de un país en construcción. No queremos ganar porque sí. Queremos ganar porque queremos gobernar. Y es difícil ganar. También es difícil gobernar. Pero si tenemos la gente atrás, si tenemos la gente al costado, es bastante más fácil. Si tenemos la fuerza de las organizaciones sociales, si tenemos la fuerza de nuestros militantes, va a ser bastante más fácil. Y tenemos que tener la altura también de tender la mano porque precisamos de todos los demás para lograr algunas políticas clave. Por ejemplo, tenemos que resolver los temas productivos, tenemos que resolver un país que empiece a regar, tenemos que empezar a resolver un país que produzca metiendo más ciencia y tecnología. Y esas cosas las podemos resolver incluso hasta con gente que no está con nosotros. Tenemos que ir hacia un nuevo pacto educativo, donde lleguemos a algunos acuerdos y fundamentalmente los protagonistas sean los docentes y no los tiremos para el costado como pasó ahora. ¿A quién se le ocurre hacer alguna transformación educativa diciéndole de plano que a los docentes no los precisamos? Porque no estoy hablando de los docentes sindicalizados, también estoy hablando de las asambleas técnico-docentes. O sea que tenemos que ser capaces de gobernar para nuestra gente. Tenemos que ser capaces de no gobernar para unos pocos, pero tampoco vamos a gobernar solo para una mitad. Vamos a gobernar para todo el país y fundamentalmente para los que más lo necesitan. Tenemos que estar firmes. No podemos permitir que por un lado se nos diga que quieren unir el país, que hay que unir el país, lo escuché en un discurso de campaña, y por otro lado, el propio presidente de la República, como no le gustó la decisión del fiscal, dice, revisemos de nuevo el tema de Antel Arena, de manera tal de terminar proscribiendo o querer proscribir a una compañera. Jamás, compañeros y compañeras. A no aflojar un tranco de pollo. Porque esto yo nunca lo había visto. No podemos darnos ese lujo. Cuando toda nuestra gente está pasando como está pasando, en muchos lugares, de caer con esas cosas. Seamos firmes, seamos claros. Y cualquiera de nosotros, cualquiera de los cuatro compañeros y compañeras, tenemos experiencia sobrada, de experiencia de gestión, pero a su vez de compromiso frente a amplista. Me tocó conversar con Mario cuando era ministro de Economía, o cuando fue senador después. Me tocó articular con Carolina cuando era presidenta de Antel, y yo estaba en la intendencia. Y después me tocó ser intendente y ella era ministra. Me tocó trabajar en todos estos años en el Congreso de Intendentes con Andrés. Todos nosotros sabemos bien cuál es la puntería que tenemos que tener. Y por eso no es ganar por ganar. Es ganar para gobernar. Y gobernar no para cualquier cosa, sino gobernar para cambiar. Y cambiar el destino del país, fundamentalmente pensando en aquellos que se nos están quedando y a su vez pensar en un país que sigue creciendo, a un ritmo, que tiene que crecer a un ritmo que no puede ser el de ahora. Por eso digo, este país está cada vez más chato. Levantemos esa chatura, resolvamos mejor las cosas. Este país más desigual tiene que dejar de ser tan desigual y empezar a levantar a la gente que está más caída. Y por supuesto, hagamos un compromiso entre todos para mejorar nuestra convivencia y por eso intervengamos en los territorios con todo lo que tenemos, con todo el Estado. Compañeras y compañeros, hay que gobernar para la gente. No podemos gobernar para unos pocos. Y para eso nos precisamos todas y todos. Y para eso tenemos que ser muy autocríticos, muy claros. Y para eso, cuenten conmigo que yo cuento con ustedes. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. Vamos a sacar una foto. Levanten las banderas, agiten. Vamos a sacar una foto desde acá arriba para que se vea a todos los que estamos presentes. Vamos arriba. Mirando para atrás, mirando para atrás. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la.
más.